Hola, mis vaquitas sagradas. Existen lamentablemente en YouTube muchos opinólogos, muchas personas que se la pasan diciendo mentiras y verdades a medias. Así que el día de hoy vamos a desmontar uno de los grandes mitos que hay acerca del Fútbol Club Barcelona, y es el siguiente: se tiene que entrenar más y correr más para poder ser ganador en el fútbol. Cosa que, por cierto, es completamente absurda. Así que, ¿qué tal si analizamos si el Fútbol Club Barcelona ya está entrenando más o menos dentro de los rangos de tiempo que lo hacen los grandes equipos ganadores? Y, ¿por qué no?, vamos también a desmontar el mito de que se necesita correr más para ganar en el fútbol, como bien lo decía el buen Johan Cruyff. Y si ustedes piensan que tienen que correr más para ganar más, lo siento, pero cruyffistas no son. Pues bien, empecemos por los datos objetivos. El Fútbol Club Barcelona nunca ha sido característico de él que corran mucho, que se muevan demasiado, precisamente por la filosofía de Johan Cruyff. No se trata de correr mucho, se trata de correr menos, pero hacerlo de manera más inteligente. Es en ese sentido que me extraña mucho que la gente se estuviera quejando que contra el Bayern Múnich en aquel partido con Quique Setién, es que no aguantaban, es que estaban cansados, el equipo fue peligroso, pero al mismo tiempo pues no lograron rendir los 90 minutos con la misma intensidad, chalala, chalala, chalala. Y claramente, cuando se ve la cantidad de kilómetros recorridos, había una diferencia de casi 11 kilómetros entre lo que había recorrido el Fútbol Club Barcelona y el Bayern Múnich. Hasta ahí podemos estar de acuerdo que uno de los factores en los cuales fue muy superior el Bayern Múnich es en la cantidad de kilómetros recorridos. Bien, me parece completamente perfecto. Ahora vamos a analizar qué es lo que ha pasado desde que llegó Ronald Koeman y cómo es que cambiaron los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona. Uno de los objetivos prioritarios de Ronald Koeman es que el equipo se entrene como debe ser. Por eso ha cambiado varias cosas en el entrenamiento. Una de ellas es el tipo de entrenamiento. En los últimos años solamente se solía ejercitar por espacio de una hora, es decir, 60 minutos. Desde que ha llegado Ronald Koeman, los jugadores tienen entrenamientos de hora y media, y no es solamente la duración, es la intensidad de las sesiones. Es decir, que con Quique Setién solamente se entrenaba una hora y ahora se le agregó 30 minutos más al entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Pero además se dice que con Ronald Koeman los jugadores ahora sí van a correr. Ahora sí sintieron la intensidad. De hecho, hay otro artículo del diario Marca que dice: algunos del vestuario ya hablan del sargento Koeman. No tienen muy claro si el equipo va a jugar bien o a ganar títulos, pero porque para eso todavía queda mucho. Pero el vestuario sí tienen claro que este año van a correr. En otras palabras, que con Ronald Koeman pues ya se corre más, y que además se puede decir que sí o sí los jugadores entrenaban más tiempo. Pero resulta que si comparamos el partido de Quique Setién en comparación al de Ronald Koeman, pues bien, después de que el sargento Ronald Koeman hiciera que los jugadores corrieran más, y que claramente corriendo más van a ser mejores en contra del Bayern Múnich, pues sí, esta vez el Fútbol Club Barcelona sí corrió más. La diferencia de kilómetros recorridos se redujo a solo 3, es decir que definitivamente el Bayern Múnich ya no corrió más que el Fútbol Club Barcelona. Pero también resulta que en este partido, que se pierde 0-3, le rematan al Barça 17 veces y el Barça solamente remata 5. En comparación al partido cuando no entrenaban tan bien, cuando no eran tan buenos entrenando, pues tenemos los mismos 5 disparos del Barça, solamente que le chutaban menos a puerta. Es decir que sí, el Barcelona jugó mejor cuando corrieron menos que cuando corrieron más. Pero no solamente es eso, la posesión del balón pues del Bayern fue de 51%, y en el partido donde corrieron más fue del 52%, es decir que inclusive perdieron un poquito de posesión de pelota. En todos los demás aspectos del juego fue prácticamente el mismo partido. En otras palabras, correr más no significa jugar mejor. Y si bien alguno dirá, bueno, pero en este partido solamente se comió el Barcelona 3 goles. Eso significa que el Barcelona mejoró bastante en comparación a cuando se comieron 8. Y la verdad es que no. La verdad es que simplemente el Bayern Múnich no tuvo tanto la intención de marcarle más goles al Barça. Y en este partido le podía haber marcado los mismos 8. Con la diferencia de que esta vez el Barcelona no hubiese podido defenderse, ya que no tuvieron ninguna ocasión realmente clara a portería. En otras palabras, pues la plantilla pesó 1000 veces más que el entrenamiento, porque al menos los 2 goles habían sido de Luis Suárez, alguna internada de Messi peligrosa. Es muy evidente, ¿no? Guardiolista, pero tú no estás mencionando cuánto entrena Jürgen Klopp y Guardiola. Ellos seguramente entrenan mucho más y entrenan con más intensidad. Ellos seguro que tienen entrenamientos completamente locos y agresivos y en los cuales corres más. No, señores. Esto que van a ver no es ninguna broma.
son los entrenamientos de Pep Guardiola en la temporada 2007-2008 con el Barça B, y que son los mismos entrenamientos que lleva haciendo desde esos años hasta en la actualidad con el Manchester City. ¿Quieren escuchar cuál es el super entrenamiento aquí mamadísimo, el cual seguramente es de 9 horas al día? Pequeño spoiler, el Manchester City y el Liverpool de Jürgen Klopp solamente entrenan 1 hora y media al día. No es ninguna broma, solamente entrenan 1 hora y media al día. Es decir, 30 minutos más de lo que hacía el Barcelona, que tampoco es que sea tanta diferencia, si les soy franco. Hay equipos en el mundo que entrenan casi 5 horas al día y están peleando por el descenso. Así que no, entrenar más tiempo no significa que entrenes mejor. Ahora, ¿cuáles son los entrenamientos de Guardiola? Pues bien, hacer zigzag, picas más salida. Hacer 5 flexiones de brazos, sí, no es ninguna broma, 5 lagartijas, una zancada amplia y una salida. Una salida es correr a una cantidad de metros determinada. 5 abdominales, una valla, una salida, sí, hacer 5 abdominales, después brincar una valla y después salir corriendo. Y después 5 veces levantar pesas de 5 kilos y salir corriendo. Después de esto, trotar suavemente. Y alguno se preguntará, bueno, pero de todo esto, esto se repite miles de veces. Pues se repite algunas cuantas, y la verdad es que el tiempo aproximado que se deben de tardar en hacer cada una de estas indicaciones debe ser de 3 minutos. El juego, o el ritmo en el que se va haciendo toda esta serie de juegos en el entrenamiento, es con 3 minutos de trabajo y 2.5 minutos de descanso. En otras palabras, sí, en un entrenamiento de Guardiola entrenas 3 minutos, después tienes que descansar 2.5 minutos para recuperarte. Así que, pues señores, para los que decían, no, es que el Pep seguro hace unos entrenamientos bestiales, que se están desgarrando los músculos. No, este entrenamiento podría ser perfectamente la activación física de cualquier primaria o secundaria de América Latina. Es decir, que realmente el entrenamiento físico que hacen es nulo o prácticamente inexistente. Y obviamente va cambiando siempre. Esto de aquí, este documento, se los voy a dejar en la descripción. Son básicamente 90 sesiones de entrenamiento consecutivas con fecha y hora de cada día. Así que aquí van a poder encontrar toda la serie de entrenamientos que hacían con Guardiola. Y ya les puedo hacer un pequeño spoiler. La activación física que solían tener los jugadores, insisto, es entrenamiento ligero durante no más de 30 a 45 minutos. Entonces, ¿qué demonios es lo que entrenan con Guardiola si no es el físico? La respuesta, evidentemente, es la táctica, porque Pep Guardiola es el único entrenador del mundo que les llega a poner hasta 4 horas de video, de repetición. El Manchester City mandó a poner cámaras hasta arriba del estadio para poder analizar cómo funciona todo el juego. Obviamente tienen varios tipos de rondo diferentes y resulta que los entrenamientos con balón representan casi el 80% de los entrenamientos de Guardiola. En otras palabras, andar haciendo ronditos y dando pasecitos, eso es el verdadero entrenamiento de Pep Guardiola. Que yo sé que muchos demeritan el trabajo táctico en comparación al trabajo físico, pero lo siento, amigos míos, el trabajo táctico es 1000 veces más importante que el trabajo físico. Y estar muy bien entrenado físicamente hablando no es importante para un equipo ganador en Europa. Puede que sea importante para otras disciplinas, estoy completamente de acuerdo, pero para el Fútbol Club Barcelona esos entrenamientos no son importantes, reitero, no son importantes. Ahora, me gustaría que vean esto. Esto es una página de hotelería donde te ofrecen el servicio de que veas todo el programa de entrenamiento oficial de Liverpool, y el itinerario te deja ver que el entrenamiento oficial para ir a ver a Liverpool es de 1 hora con 30 minutos, es decir, que en el Liverpool también se entrena exactamente la misma cantidad de tiempo, 1 hora y media al día. No se entrena 3 horas, no se entrena 5 horas, no se hacen ejercicios de recuperación a la tarde, no. Todo, el 100% del entrenamiento se hace en 90 minutos. ¿Cuál es la diferencia táctica entonces con Jürgen Klopp? La diferencia táctica es que sus entrenamientos están principalmente basados en hacer carreras largas de mucho esfuerzo y sobre todo en pegar contragolpes. Sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero ¿cómo lo pueden encontrar aquí? En el Liverpool de Jürgen Klopp sobre todo se entrena a nivel táctico. No se entrena a nivel físico, se entrena a nivel táctico. Mantenerse en medio de los espacios, mantener los 3 carriles ocupados, transición ofensiva en el último momento en el tercio final, transición ofensiva, ataque de espacios al vertical. Sí, el Liverpool de Jürgen Klopp es un equipo de contragolpe. ¿Se acaban de enterar que es un equipo de contragolpe?
Pero es cruyffista a su manera, ¿eh? Es muy cruyffista a su manera. Transición ofensiva, ataque de espacios en verticalidad, acumulación de espacios interiores para liberar las bandas, temporización de la llegada para decidir el momento de la situación. Esto, para el que no lo entienda, es aguantar la pelota en lo que suben tus compañeros para meterles un pase que acabe en gol. Ataque organizado y finalización, control de orientación y mejorar el disparo cercano. Acompañar el balón dando continuidad a la jugada, en otras palabras, abrir espacios corriendo junto a tu compañero para que tengan que marcarte a ti. Así que, pues nada, señores, sí, el entrenamiento de Jürgen Klopp, este es uno de los muchos que hay. O sea, realmente si voy abriendo hoja por hoja son como 300 hojas, pero casi todas son tácticas. Entonces, resulta que dos grandes entrenadores de la historia y dos grandes entrenadores que son buenísimos en lo que hacen le dan 80% de prioridad al entrenamiento táctico, el entrenamiento con balón, y no al entrenamiento físico. Así que los neófitos que piensen que se trata de correr más y de estar haciendo aquí sesiones de entrenamiento de 4 horas al día, pues perdón, pero son imbéciles. Lo que realmente importa es entrenar la táctica según lo que tú quieres generar en el campo. Cosa que, por cierto, insisto, hace Pep Guardiola, hacía Tito Villanova, y resulta que también lo hace así Jürgen Klopp, y por algo son equipos ganadores, porque solo entrenan 1 hora y media al día, 90 minutos, no más. Ahora bien, seguro que alguno de ustedes estará preguntando: oye, ¿pero qué no has visto los físicos del Bayern Múnich en comparación a los físicos del Fútbol Club Barcelona? Es muy evidente que el Barça está en mal estado físico, chalala, chalala. Bueno, me parece perfecto. Quiero que analicen ahora mismo los físicos del Manchester City. Díganme si ahí están viendo un jugador ridículamente inflado. Díganme si están viendo un futbolista que se vea, yo qué sé, como un competidor de Men Physique, que un competidor de culturismo. Pues no, ¿verdad? Todos tienen físicos delgados, todos son físicos pequeños, todos son físicos que van a tener mucha agilidad. Si nos vamos por peso total del equipo, es decir, cuánto pesa cada jugador, resulta que la plantilla del Manchester City es la tercera plantilla más ligera de toda la Premier League. En otras palabras, el Manchester City son pequeñitos, son delgaditos. Y en cambio, si nos vamos a Liverpool y si nos vamos al Bayern Múnich, pues resulta que estos dos equipos tienen una media promedio, es decir, están a la mitad exactamente entre tener el físico más grande y fuerte y el físico más pequeño y delgado. ¿Esto por qué demonios ocurre? Es decir, ¿me estás diciendo que el físico del Bayern Múnich y que el físico de Liverpool son físicos promedio y que el único físico extraño es el del Manchester City? En efecto. ¿Y por qué demonios ocurre esto? La respuesta es simple, porque como los entrenamientos son tácticos y focalizados, eso significa que este tipo de entrenamientos te van a dar físicos distintos. Con Guardiola, lo que más entrena es el estar en contacto con la pelota y moviéndote mucho. Por lo tanto, vas a ser delgadito, chiquito y con mucha técnica. En cambio, el Liverpool y el Bayern Múnich entrenan sobre todo contragolpes. Y resulta que cuando tú pegas un contragolpe, necesitas hacer carreras largas con mucha intensidad, para lo cual ocupas fibras rojas. Y la gente que tiene muchas fibras rojas en su cuerpo, en su masa muscular, pues suelen verse más grandes y más voluminosos. Por lo tanto, los equipos de contragolpe normalmente van a tener físicos más desarrollados y más grandes, mientras que los equipos de posesión de balón normalmente van a tener físicos más pequeños y más delgados. Obviamente no es una regla general, y no significa que todos vayan a cumplir con esta regla. Por ejemplo, en el Manchester City, los defensas suelen tener un físico más desarrollado y más grande, porque tienen que pelearse contra los delanteros contragolpistas de los equipos rivales, y por lo tanto tienen que tener más o menos la misma masa muscular y la misma fuerza. Y esta diferencia física se viene dando desde el atletismo, desde que se pone a competir a las personas de 100 metros planos contra los maratonistas. Obviamente el corredor de 100 metros planos, Usain Bolt, va a ser más rápido que cualquier futbolista y que cualquier persona en 100 metros planos. Pero en cambio, cuando tú lo pongas a correr largas distancias, el maratonista no se va a cansar y va a poder continuar, mientras que Usain Bolt al primer kilómetro va a estar completamente exhausto. Esto también pasa en el boxeo, esto pasa en todas las disciplinas y en todos los deportes, en las MMA también. Siempre que tengas un físico, vas a poder tener mayores cualidades de una cosa y peores cualidades de otra. Inclusive, las personas que tienen sobrepeso tienen cualidades, porque sienten menos el frío y pueden sobrevivir más tiempo sin comer. Evidentemente esto sería muy bueno, por ejemplo, para sobrevivir a un apocalipsis o a una crisis económica, pero no sería del todo bueno para ser un deportista, porque te estarías cargando kilos de más.
En el caso de los físicos muy pequeños y muy delgados, tienen una resistencia impresionante, pero no van a ser tan rápidos ni tan fuertes. Y por otra parte, las personas que sean muy grandes en fibras rojas van a ser muy rápidos, muy fuertes en explosividad, pero se van a cansar muy muy rápido. Y si se preguntan, pero si el Barcelona es más pequeño, ¿por qué demonios siendo más pequeños no tienen mayor resistencia que el Bayern Múnich? Y esto tiene una respuesta muy sencilla en tres partes. La primera, la edad. Evidentemente la edad biológica es muy importante. Y lamentablemente el FC Barcelona en su plantilla, pues es una plantilla de ancianos y de niños. Los que son demasiado jóvenes todavía no tienen completamente desarrollados los órganos internos y por lo tanto la liberación de azúcares en forma de ATP se hace de manera más lenta. Por lo tanto, los que son excesivamente jóvenes van a tener menos resistencia por ser excesivamente jóvenes. Y nos podemos ir al otro extremo. Los que son excesivamente viejos ya no pueden tener las mismas capacidades físicas por el simple hecho de que son más viejos. El segundo punto también es muy evidente: la cantidad de grasa corporal. Y es que se puede ver que los jugadores del FC Barcelona tienen muchísima más grasa corporal en porcentaje a los jugadores del Bayern Múnich. Entonces, si tú mantienes demasiada grasa intramuscular, obviamente vas a ser más pesado y te vas a cansar más rápido. Y el tercer punto, por evidente que parezca, es el sobreentrenamiento. Con Ronald Koeman les ponen sesiones de entrenamiento demasiado fuertes y por lo tanto los jugadores llegan quemados al partido. Eso es por una mala planificación. Si tú todos los días quieres entrenar a máxima intensidad, lo único que vas a conseguir es que todos lleguen quemadísimos al momento de querer jugar el partido. Lo que deberías hacer es, cuando estés muy alejado del partido, entrenar con mucha intensidad para no perder el nivel, y cuando te estés acercando al partido, entrenar cada vez menos para que tengan cada vez más energía de sobra. Es con esto, mis amigos, que hoy hemos desmontado el hecho de que tengas que correr más para ser ganador en el fútbol. Es una tontería, no se trata de correr más, se trata de correr de manera más inteligente, y tampoco se trata de entrenar más, porque estar sobreentrenado también puede terminar siendo una carga. Sé que hay algunos tipos de físico que pueden ser muy buenos para algunos estilos de fútbol, como lo que hace Guardiola, de que tiene físicos excesivamente delgados y pequeñitos para que tengan una resistencia extraordinaria en la presión individual, en la presión mano a mano, y al mismo tiempo para que al momento de que estén tocando el balón y moviéndose ellos, puedan hacer recorridos muy amplios y de estar en constante movimiento como lo haría un buen boxeador con un buen juego de piernas. Y esa es la gran ventaja que tienen los jugadores de el Manchester City o del Barcelona de Guardiola, o en su momento el Bayern Múnich de Guardiola, y es por eso que tienen esa ventaja competitiva. Pero no significa que siempre debe hacer la misma ventaja competitiva. Es por esto, mis amigos, que siempre, no sé por qué me están llamando del banco, es una cosa muy extraña, pero bueno, es por esto, mis amigos, que siempre, y digo absolutamente siempre, tienen que saber encontrar el tipo de físico adecuado entre el tipo de fútbol que quieres practicar y exactamente el físico que necesitas para practicar ese estilo. Así que, Mesamid, los mejores entrenadores del mundo no es que entrenen más, es que entrenan de mejor manera según lo que ellos en lo particular están buscando. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo Cazando Mitos del Fútbol.